Gracias, Padre, por este nuevo día de vida. En tus manos pongo este día, Señor. Amén. ¿Qué haces acá? Yo te hice tu propia cama.
tiene que dormir en su propia cama, vaya. Venga, venga, venga. Precioso, precioso. Hola vecina Marta, ¿cómo está? Hola Juan, ¿cómo estás? Bien. Vecina, me hace un favor de cuidarme la perra, yo. ¿Y dónde te la encontraste? En el centro, sí. En el centro me la encontré, estaba abandonada y hambrienta y quise traérmela. Ah, bueno, hijo, esto es buen corazón. Bueno, yo te la cuido. Muchas gracias. ¡Mataste a mi perra! ¿Qué te pasa? Se acaba de matar a mi perra, ¿eh? ¿Cuál perra? Pues sin culpa, no es que se me atravesó esa perra. ¡Marica! ¡Dejó a esa perra, maricón! Nexi, ¿qué te pasó, Nexi? Herida. Ya le dije, no puede pasar. Señor, déjeme pasar. Mira mi perra cómo está. Son reglas y no puede pasar. No lo puedo dejar pasar, hermano. ¿Qué pasa, señor? No es que tenga mi perra abajo muerta. No, no lo puedo dejar pasar. Son leyes de la clínica. Y esto es algo privado y no pueden entrar indigentes y personas que no pueden pagar. ¿Qué es lo que le pasa a ustedes, ah? No es por mí. Por el dinero, no por el dinero mí, nada no más. Mí, no que yo sea pobre no quiere decir que tengan que rechazarme. No, no puede pasar. Discúlpame, pero no puede. Busque a otro lado. ¡No eres tú! ¡Soy yo! Adiós. A veces discriminamos hasta por nuestra forma de vestir. No eres tú, soy yo. El ayudar a alguien no es decisión tuya, es mía. Y por eso, no todos somos iguales. No eres tú, soy yo. No es que tú me discrimine, es que yo te deje hacerlo y que me afecte. No eres tú, soy yo. Nuestro agrado hacia los demás muchas veces se basa en qué ganancia obtenemos si ayudamos a alguien. No eres tú, soy yo.